Pues nos hemos juntado aquí para transmitir y trasladar a la delegación del Gobierno pues, que se tomen unas medidas urgentes en torno a la situación de que está padeciendo Izadi, que es una niña de 2 años que en cuanto cumpla 3 será separada de sus padres. Entonces, pues lo que exigimos es eso, que se tome medidas lo antes posible para que no sea separada de sus padres y que, bueno, que se cumplan y no se vulneren sus derechos básicos. Desde que nació, pues ha estado las 24 horas del día en la cárcel, rodeada de 4 muros, pasando las 24 horas del día con su mamá. Entonces, sí, prácticamente no, toda la vida, desde que nace. Ella sale a la calle, presumiblemente irá al Gorta, que es un poco lo que lo que ellos han valorado mejor. Y nada, mientras sus padres sigan cumpliendo condena, ella estará sin sus padres en la calle. Izadi gurasoekin etxera bat, bi eta hiru. Izadi gurasoekin etxera. Izadi gurasoekin etxera. Izadi gurasoekin etxera. Vamos a intentar tomar contacto con los partidos que tengan representación en el Congreso. Y bueno, sí que todos los meses hacemos una especie de manifestación o algún equitaldi pues para visualizar un poco el tema. Entre todos podremos conseguir que esto llegue a que tenga una solución.